Nacer Tranquilo es un centro de educación perinatal y psicoprofilaxis, donde acompañamos a las parejas en todo el proceso del embarazo, apoyándolos a que tomen decisiones informadas, a que conozcan sus alternativas, a que vivan el proceso con tranquilidad, con seguridad, con la confianza para poder recibir a su bebé en las mejores condiciones. Realmente podríamos decir que es un centro de educación para la familia, donde la mujer se empodera, toma el control, donde el bebé se esfuerza, donde el padre se compromete, donde todo fluye con una gran armonía. Y el privilegio que tenemos nosotros para acompañar ese proceso es mágico. Claudia me invitó a este proyecto hace muchos años y es Nacer Tranquilo es vida, simplemente vida para todas las parejas. El curso les da una información exquisita para que ellos tomen la decisión de cómo quieren el nacimiento. Se habla mucho de una corriente del nacimiento humanizado y más bien nos gusta hablar de un nacimiento respetado. Y respetado es respetar las decisiones cualquiera que sea que la mujer tome. Es indispensable regresar a nuestras raíces. La cultura nos ha metido tanta mala información que ahora pensamos que lo natural es la cirugía y empezamos a tenerle miedo a lo que realmente es lo mejor para nuestro bebé, lo mejor para nuestro cuerpo, lo mejor para nuestra familia. Un regresar a lo que la madre sabe hacer por el solo hecho de ser mujer. Hablar de un nacimiento en agua es hablar de un nacimiento suave, donde la mujer tiene todo el poder, donde el agua te relaja y te permite entrar en contacto con tu más profundo ser y con tu bebé y darle una bienvenida muy suave a su bebé. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que un nacimiento en agua es un medio, no es un fin. El fin es las mejores condiciones para mi bebé. Yo en el parto con Claudia y Lulú me sentí totalmente entendida, que me conocían. Me sentí muy segura, muy tranquila. Psicológicamente, emocionalmente, me sentí acompañada en cada momento. Siempre pensamos que nos gustaría tener un parto en agua, pero no sabíamos en realidad qué era. Hasta que fuimos al curso y tomamos todo el curso, realmente conocimos que era un parto humanizado, que era un parto en casa. Sabes qué va a pasar con tu cuerpo, sabes qué esperar. Eso a mí me ayudó muchísimo en el curso. El curso psicoprofiláctico lo tenemos organizado en diferentes sesiones. Son pláticas y dinámicas para la pareja en donde se realizan diferentes actividades y cada una de estas sesiones nos va a dar una pauta más para vivir el proceso con confianza. Lo complementamos con sesiones de yoga, de ejercicio, de belly dance, donde más que la gracia del baile nos importa el vascular la pelvis, el fortalecer espalda baja, donde la relajación nos invita a hacer una introspección con nuestro cuerpo y con nuestro bebé. Y por supuesto, dentro de todo, les podría decir que el mejor ejercicio para la mujer embarazada es el aquafitness, el hacer un ejercicio prenatal dentro del agua, en donde no hay gravedad, donde es un ambiente cálido, también es un ambiente íntimo. Tenemos un círculo de apoyo a la crianza porque la mujer necesita una red de apoyo para poder criar a sus hijos, donde pueden aflorar todas sus dudas, donde se pueden sentir en confianza y en tranquilidad y donde pueden saber que lo que están viviendo es absolutamente y completamente normal. Sí, como tenemos un círculo de crianza, tenemos un círculo de apoyo para los padres, porque el hombre también está viviendo un momento muy singular, muy especial y muy significativo en su vida. Y necesitamos un rol también para fortalecer a los padres, porque fortaleciendo a los hombres, fortalecemos a las familias. Y el complemento también que tenemos es la clase para los abuelos, en donde vienen los papás de esos papás que van a dar a luz. Entonces es una clase muy emotiva. Que se quede grabada una experiencia positiva y el acompañar sí nos da el gran privilegio de ser los testigos de la vida. O sea, finalmente es el mejor trabajo del mundo.